Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Rabindranath Tagore, este poeta de la India, pero que prácticamente vivió toda su vida y su educación en Londres, nos cuenta en una de sus poesías. Dice: soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Me puse a servir y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Esto lo dice él. Si lo dice él, dejemos que sea verdad para él. Pero para nosotros no creo que sea verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, ¿cómo yo puedo ser feliz sirviendo? Eso no puede ser. Más bien, pues es verdad que si todos me sirven, entonces soy muy feliz. Si todos se ponen a mi servicio, si todos hacen lo que a mí me gusta, si todos me atienden, si todos me cuidan, si todos se preocupan de mí, ¡oh, qué felicidad! Bueno, eso es lo que pensamos. Y eso es lo que dice el mundo, y eso es lo que nos dice la radio, la televisión, bueno, algunas radios, algunas televisiones. Pero en realidad, Tagore, aunque no es cristiano católico, sin embargo, el pensamiento es muy católico. Y el Evangelio de hoy nos dice: si el grano de trigo no cae y muere, queda infecundo. Viene a decirnos Jesús, en primer lugar, que la muerte es inicio de la vida, aquí y siempre. La muerte es inicio de la vida. Si agarramos el grano de trigo, necesita para dar fruto morir, pudrirse. ¿Por qué? Porque si no se pudre, ahí está el grano y en el grano está el árbol, pero nada más en potencia. Así es la vida. Pero también la vida del hombre es así. Tiene el hombre que morir y físicamente y también de alguna manera, como todos tenemos la experiencia, llegar a morir para entonces encontrar la vida. Pero eso que es realidad en la vida, de que cuando uno muere encuentra la vida, en realidad también cuando uno muere todos los días encuentra la vida. Y eso es el darse. Darse es todos los días perderse para encontrarse. Paradojas del Evangelio, que parecen mentiras, pero son verdad. Y sin embargo, las realidades o las verdades del mundo parecen verdades, pero son mentiras. No me fumé nada especial para decir estas cosas. ¿Cómo podemos escuchar a un San Lorenzo en la parrilla y lo están quemando y decir, cámbienme de lado porque de este lado ya estoy doradito para que por el otro lado también me esté dorando? Eso solo lo dicen los que sufriendo son alegres. Pero para poder sufrir y estar alegres en el sufrir, hace falta cambiar de cristales en los lentes con que miramos. Porque normalmente si no miramos con fe y no vemos la vida con amor, entonces pues el sufrir nos causa grande pena y el morir nos causa grande tristeza. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, como se lo pregunté un día a un señor, que por qué vino a los Estados Unidos, pues me dio la respuesta que casi todos dan, pues para poder encontrar vida, para poder ser feliz, para poder progresar. Cuando entonces en su vida quería progresar, se le ocurrió decir una frase que es la frase que muchos de nosotros decimos: no quiero que mis hijos sufran. ¿Han oído ustedes esa frase? ¿Verdad que las mamás la dicen mucho? No quiero que mis hijos sufran. ¿Verdad que los papás lo dicen mucho? No quiero que mis hijos sufran. Pues esa frase casi voy a decir que es demoníaca.
Porque cuando nosotros hacemos que nuestros hijos no sufran, a nuestros hijos les evitamos todo sufrimiento. Queremos que nuestros hijos vivan una vida que no es de hombres. Eso de que todo sea color de rosa, que nada de dolor, ni de sufrimiento, ni de esfuerzo ponga a nuestros hijos, eso es casi demoníaco, casi el demonio. Cuando Jesús le dijo a Pedro, después de la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, después de que todos dijeron muchas cosas, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y dijo Jesús, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo yo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro recibió la mayor alabanza y el mayor honor al ser elegido el vicario, el segundo de a bordo después de Cristo. Pero cuando Jesús empezó a decir que iba a padecer en la cruz y que iba a sufrir mucho, entonces Pedro siguió siendo el Pedro espontáneo y le dijo, Señor, jamás va a pasar eso contigo. Tú no irás a la cruz. Yo te defenderé. Y Pedro, que tan bueno era en su corazón, no quiero que tú sufras, estaba diciéndole a Jesús. Pedro, ante esas palabras que le estaba diciendo a Jesús, recibió las peores palabras que cualquiera de nosotros puede recibir. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas más que como los hombres, no piensas como Dios. Apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando alguien de ustedes, a su hijo, o ustedes dicen, no quiero que mis hijos sufran, yo podría decirles, apártate, Satanás, de tus hijos. El sufrimiento es parte de la vida. Ese es el problema, que es parte de la vida. Seamos católicos o no seamos, es parte esencial de la vida. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Desde que nuestros primeros padres ofendieron a papá Dios, desde entonces el dolor es parte de nuestra vida como un modo de redimir nuestro propio pecado. ¿Apártate de mi dolor? No. ¿Algún autor se le ha ocurrido decir, oh dolor, qué tienes de dolor cuando de Dios vienes? Dios ha permitido, en vez de condenarnos para toda la eternidad, permitir que el dolor sea parte de nuestras luchas y de nuestras fatigas como un modo de crecer y un modo de rescatarnos. Tan importante y esencial es el dolor que no se lo quiso ahorrar papá Dios a su hijo para podernos rescatar y hacernos ver que el dolor era parte de la vida y que el dolor entonces, y en el dolor hay que encontrar un sentido. Por eso, cuando cada uno de nosotros a su propio dolor no le encuentra un sentido, entonces sí, no solo es un infierno tu dolor, sino probablemente también sea otro infierno el que te toque vivir después por no encontrarle un sentido a tu propio dolor. Pensar que el dolor, el propio, puede salvarme es algo maravilloso. Es decir, es la vida. La muerte, el dolor, es vida. Algunos a veces, después de que le encontraron sentido a su dolor, dicen que ya no les duele. Los médicos dicen, ¿cómo que no les duele? Recuerdo que un médico le decía a una señora, le decía, oye, pero ¿cómo tu papá no se queja? Oye, pero ¿cómo tu papá no dice nada si tiene un cáncer avanzadísimo y le está carcomiendo todo por dentro? Pues, doctor, no dice nada. No se queja ni absolutamente. Y ese señor que no se quejaba absolutamente, ese fue el que me dijo cuando entré en su habitación para darle los últimos auxilios espirituales, dice, dígale a mis hijos que yo estoy feliz. El dolor es vida. No hay tiempo para pensar que el dolor es un castigo, porque no lo es, sino más bien es vida. Además de eso, no solo es vida en el mundo humano natural, sino además el dolor nos dice que el dolor es una forma de tú entregar lo que tú eres a Dios. Ustedes, si quieren darse cuenta que el dolor es parte de la vida, pues todos están ustedes alegres. ¿No han visto a los niños cuando nacen? La mamá lo sabe muy bien cuando nace.
Entonces, cuando nace o está naciendo el niño, pues la que sufre la mamá. Y si decidió tomar al niño o tenerlo por los caminos normales, pues ahí está quejándose hasta que nace. Cuando ya nació el niño, entonces todo el mundo se pone feliz, la mamá la primera. Pero el niño está, ay, 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 lo primero que hace es quejarse de que ya vino al mundo. Llorar, y todos están alegres. Y cuando el niño termina su vida, todos están llorando, y él está bien alegre, se murió ya. Las contradicciones de la vida. La vida es darse, y el darse cuesta. Hay alguien que ha dicho que la educación es el camino de aprender a darse. Cuando uno nace, es por naturaleza egoísta. El niño quiere todo para sí, si solamente es uno, pues se vuelve un tirano, pide, exige, dame. Y cuando ya son más niños en casa, pues ya entonces empiezan a compartir, entonces como que empiezan a darse cuenta que no, que la vida no es el solo y que hay que saber dar también. Pero en realidad la vida no es hay que aprender a dar, sino hay que aprender a darse. Y ese arte de darse es el que hace feliz. Por eso cuando nuestros niños les estamos dando un montón de cosas, llega un momento que ellos reflexionan y dicen, papá, ya estoy harto de tantas cosas que tú me das, dame un trozo de tu tiempo. Papá, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale una hora? Cuando el niño se enteró de cuánto vale la hora de su papá o cuánto le pagan, dijo, ¿me podrías dar $5? ¿Para qué los quieres, hijo? Pues no, yo necesito $5. Ya que el papá le dio los $5, entonces el niño le dijo, aquí está papi, y le devolvió todo el dinero, dame una hora de tu tiempo. El darse produce mayor felicidad que el estar dando. Y a veces nuestros hijos, como nosotros queremos que no sufran, decimos así, les damos todo. Cada vez que abren la boca les compramos lo que quieren, cada vez que piden algo se los concedemos, les damos todos los gustos. Y al final, después de todos los gustos y no haberles satisfecho, que se crea la vaciedad del no haberse dado ni enseñado a darse. Por eso el Evangelio también podemos decir que nos vuelve a recordar que no solo el darse es una forma de servir, como dice aquí Jesús, el que quiera servirme que me siga, y donde yo esté allí también estará mi servidor, y a quien me sirva mi Padre le premiará. El cielo es el premio para los que saben darse, y como nos decía la primera lectura, hay que aprender a dar con alegría. Esos que están sirviendo y que sirven con alegría llaman mucho la atención. Mientras que esos que sirven y traen una cara largota, dice, bah, ese se ve que ni ganas tiene de trabajar. Yo no voy a estar con él, ni quiero estar ni ayudarles. Pero aquellos que van con alegría haciendo las cosas, pues enseguida preguntan, oye, ¿cuánto te pagan? Pero cuando dice, no me pagan nada, estoy de voluntario. Oh, entonces se crea un interrogante bien grande en la persona. Voluntario y alegre, empiezas a provocar envidia. Envidia de la buena. Jesús también, en realidad, nos provoca esa envidia de la buena cuando ve uno cómo se entregó por nosotros. Y cómo queremos responderle, aunque nos cuesta tanto y queremos responderle. Y los que en realidad decidimos ser generosos con él, decimos, ay, cuánto cuesta seguirte. Como no me eches una mano, yo no te sigo. Como no me eches una mano, no te sigo. Pero cuando ustedes le hablan con esa sinceridad, como no me eches una mano, no te sigo, el Señor te da esa mano que tú necesitas. Basta que confíes en él. El darse produce felicidad. Soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio, y me puse a servir y me di cuenta que en el servicio se encuentra la alegría. Amén.